Hola mis amigos, le habla a su amigo de siempre, Policarpio Bocaplata, mejor conocido como Compa Poli. Tenemos casi un mes ya de estar en cuarentena, encerrado en la casa y no tenemos ni los $80 ni el peso para comer. Si fuera por el gobierno nacional ya nos hubiéramos muerto de hambre. Lo que sí que había una serie de trifulcas por todos lados. Principalmente en la Asamblea Legislativa, ahora salió un revolú con el legislador ese mentado bolota, balota, yo no sé, pero es una vaina así como bolota. El hombre dice que ha trifurqueado con otros legisladores allá y hay otra legisladora, Carla, que esa gente son del PRD y se están metiendo. Pues son entre ellos, y la mujer dice que mañana va a denunciar al hombre a la Corte Suprema de Justicia. Pero mire que ese hombre es muy querido allá en Colón, eso lo quiere todo el mundo. Yo no sé en realidad qué es lo que está pasando. Esa gente, esa asamblea legislativa no se entiende. Yo se lo dije desde un principio que había que cuidarse de esa gente porque esa gente iba a hacer toda clase de chanchullo. Y se están dando cuenta que así mismo es la vaina. La gente está haciendo todo lo posible mientras nosotros estamos encerrados en la casa, las calles limpias, pues ya no hay nadie, no hay nadie por ahí por esa calle y nosotros aquí metidos en la casa y ellos haciendo desastre en esa asamblea. Dios nos ampare de todas esas vainas que están pasando con esos legisladores. Eso están aprovechándose, sí, señor.